Ahí están las felicitaciones. Mariluz, ¿qué tal? Buenos días. Coméntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy, en el día de tu boda? De todo, muy, primeramente agradecer a Dios, muy emocionada, alegre, enamorada de mi vida y gracias por gracias a cada uno de los invitados que hoy nos acompaña, a toda la familia entera, amistades, compadres, gracias. Muy bien, muy emocionada y hermosa nuestra novia, también muy elegante. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes el día de tu matrimonio? Buen día con todos. Primeramente agradecido con Dios y con cada uno de ustedes por haber asistido a nuestra hermosa boda y compartir nuestra felicidad. Yo eternamente agradecido con todos y hay que disfrutar que la fiesta es para todos ustedes. Muy bien, a bailar, ahora sí. Ahora sí. Vamos, familiares, a comprar una vuelta. Al paseo. Ahí ya nos espera el vehículo oficial. Muy bien, ya nos vamos al tradicional paseo, nos vamos a la sesión fotográfica, nos vamos a recorrer los hermosos lugares de los recién casados. Muy bien, de esa manera ya nos vamos al tradicional paseo. Somos Producciones Patrón Santiago. Esta noche quiero obsequiarte algo. No se trata ni de flores ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto. Me has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad, cuando por tonto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano lo que me resta del camino. Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos. Y sé que habrá unos días malos, esperemos que poquito. Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Me dijo, muchacho, cuando alguien te guste, fíjate en sus manos, pues con el paso del tiempo menos van a besarse y más van a tomarse de las manos. Yeah.
que me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos. Yo sé que habrá unos días malos, esperemos que poquitos. Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Ay, 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 ay. Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos los hereden nuestros niños. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. Thank you.
Bueno, en vista de que los señores contrayentes acaban de contestar afirmativamente de que ellos contraen su matrimonio civil por propia voluntad, por propia decisión, a continuación quiero darle de conocer los deberes y derechos que nacen del matrimonio civil, para lo cual mandarse la mano derecha, por favor. Permanezca ahí nomás, por favor, ¿ya? Título segundo, relaciones personales entre los cónyuges, capítulo único, deberes y derechos que nacen del matrimonio civil. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Los cónyuges se deben recíprocamente defender y existencia. Es el cónyuge hacer de el juez puede suspender este deber cuando viviendo en grave peligro de vida, la salud o el honor de cualquiera o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar. A ambos competen igualmente identificar y mudar el conyugal y decidir la presencia de la economía del hogar. Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y a los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre otro sin perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben vivir en otro campo. Señores contrayentes, tienen pues en mente los deberes que nacen del matrimonio civil. A continuación van a firmar en los documentos concernientes al matrimonio civil los señores contrayentes, los señores testigos, dando fe de que Miguel y Mariluz inicien una nueva etapa que es la vida en casada. Para lo cual van a inicio con la firma correspondiente la señorita Mariluz Paquilla Orizaba. Muchos dicen que un amor verdadero no existe. Muchos dicen que amor a distancia es perderlo todo. Pero hoy he aprendido que el amor verdadero sí existe. ¿Por qué? Porque tú existes. Y que no existen fronteras. Y que no existen barreras. Cuando hay un amor de verdad, no importa la distancia. No importa el idioma. Solo importa amarse de verdad. ¿Y quién lo diría? ¿Y quién lo diría que tú serías mi otra mitad?
No hay nada más lindo que estar contigo y amarte de verdad. Ahora sé que amarte es mi necesidad y contigo estaré por la eternidad. Esta historia que fue escrita con amor no tiene final, de Dios es el plan. Y eras tú, que me enseñó que este amor de verdad existe. Oh. 26 de marzo se escribió esta novela que Dios me inspiró desde el día en que te fuiste. Porque te amo tanto que no puedo imaginar lo que he estado de llegar aquí y estar al frente de mí. Llegaste para hacerme feliz. Porque te amo, vestida de blanco siempre te he imaginado. No puedo soportar estar al frente de ti. Hoy vuelvo a sentirme en París. Y eras tú. Depende de ustedes,
este es un territorio de mi compromiso y como tal hay que demostrar frente a nuestro divino, frente a uno mismo, frente a nuestra sociedad, es el respeto y el comprensión. Es el único que le podría yo invertir a ustedes, señores. También quiero suplicar a los señores testigos que acaban de firmar y los documentos correspondientes. También ustedes tienen la función de apoyar, guiar, conducir, recomendar, aconsejar positivamente aquí a los contrayentes para que de esa forma Miguel, Mariluz, ¿no?, caminen por el camino del bien, buscando el éxito, buscando la felicidad. Entonces, señores testigos, no se olviden, ¿no?, darles las recomendaciones oportunas para que de esa forma esta nueva familia pueda ir, ¿no?, por el camino del bien. Es el único que les podría yo pedirles también a ustedes, señores testigos. Bueno, culminando la ceremonia del matrimonio civil, al nombre del municipio de Huancán, al nombre del señor Gana, al nombre mío, les declaro públicamente casado por mi mujer a partir del día 10 de enero de julio del año 2023 y declararles legalmente casado por mi mujer a Miguel Apolinario Quispe con Mariluz Patilla Orejito Barrio, deseándoles mucha felicidad y éxitos de que este compromiso que estamos realizando en el terremoto local. Entonces, para lo cual quiero otorgarles el acta del matrimonio civil a la señora ya a partir de la fecha, Mariluz Paquillao de Probarte, Apolinario. Quito le confiado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, con mi parte, muchas felicidades, éxitos. ¿Ya? Muchas felicidades, éxitos. Y tienes que hacer que eran bien a los varones, ¿no? Bueno, me felicito. Si se comporta mal, me tiene usted correa. Pantalón calate. A ver, Mari, bueno, mostrando el título de propiedad. Aquí hay muchas felicidades. Miguel. Muchas gracias. Ahora los deditos, junten caritas y los deditos que han sellado, muestra. Muy bien, muy contentos los recién casados. Cuidado, despacio. Muy bien, van haciendo su ingreso al local de recepciones. Thank you.
Ayudón, por favor. Vamos a lanzar la pista musical. Adelante, maestro, cuando usted. Thank you.
Felicitaciones, Miguel. Felicitaciones, Mariluz. Bien, a continuación, señoras y señores, momento de hacer la invitación a los señores padrinos, a don Pedro Mirka Quispe, doña Juliana Larroni Machica. Ellos, respectivamente, con sus encargos, van a tener la participación del VARS. Bien, vamos entonces, solicitamos la participación de los únicos y verdaderos haces de Huancayo. ¡Adelante, maestros! Bienvenidos a los Quintas para el Municipal. ¡Adelante! ¿Cuánto usted, maestros? Para la participación de los familiares, ¿ya? A ver, los padres, por favor, vamos a invitar a los padres.
En pareja, por favor, caballero, en pareja. Vamos a ingresar ordenadamente, por favor. Ya vamos a solicitar la participación de todos, pero ordenadamente. ¿Listos? Hacemos el cambio, por favor. Adelante. Otra parejita, por favor, por este lado. Mirar a la cámara, por favor.
importantísimo. La llegada a las cámaras, por favor. Vamos a continuar. Sigamos. Participación de la familia. Thank you.
por supuesto, el día de hoy se levanta este bonito matrimonio de Miguel y Mariluz. Adelante, por favor.
el lanzamiento del azar y la participación de nuestro gran amigo Miguel. Bailando, muchachos. Saquen la mano. Buena, buena, chicos. Listo, muy bien, gracias, gracias. Vamos a llamar a Roberto Rodríguez. Señorita, ¿dónde está la señorita? Hijo, yo voy en que por favor vamos a sentar en los 64 de la ley, por favor. ¿Dónde cabello? Roberto, te presento a Keila, Keila, te presento a Roberto. El besito, por favor. Un besito en la mejilla. De amigos. Claro, lógico, listo. Va a ensayar lo que será su matrimonio, respectivamente con su pareja, lógico. Ahora, si ustedes ya planean algo ahí, vamos a hacer eso, ¿no? Listo. Amigos de la orquesta, por favor. Y para finalizar, agradezco
unas bellas personas que en estos transcurso de este tiempo voy conociéndole poco a poco, y yo estoy sorprendido bastante porque se tiene un cariño, un amor inmenso que me contagia a mí, me contagia y me hace en un futuro con acercarme a esas costumbres y vivir igual como viven ellos, felices con mi esposa. Gracias.
Muy bien, familia, estamos culminando con la ceremonia. Ponemos parte final a la ceremonia tradicional, por supuesto, de los matrimonios, las bodas. Esas palmas, por supuesto, para don Perrito Vinga, que fue